Hola, ¿sabes cómo se hace una película comunitaria? Hoy, Empaca Data. Un grupo de chicos y chicas de un taller de cine en Perú realizaron una película sobre el Sorsalito. Una misteriosa historia del barrio de Las Comas. Antes, la microdata. Soldado Volador cruzó el Canal de la Mancha. Franky Zapata despegó de la playa francesa de Sanguet y recorrió los 35 kilómetros que separan las costas de Francia y Reino Unido a unos 160 kilómetros por hora. Logró esta hazaña a bordo de su Flyboard Air, un vehículo volador autónomo sin alas, alimentado por querosén que él mismo inventó. Invasión de langostas. En Santiago del Estero, los insectos tomaron entre 100 y 150 hectáreas, perjudicando varios campos de trigo. La provincia se encuentra en estado de emergencia y temen que al subir la temperatura, la plaga regrese para atacar nuevos cultivos. Animales por hologramas. El circo alemán Roncalli sumó gigantescos animales holográficos de más de 6 metros de altura. A los habituales acróbatas, payasos y magos, incorporó 11 equipos láser que proyectan una imagen de alta definición. Dirigir, filmar y actuar son las acciones que tuvo que realizar este equipo de cine comunitario para contar historias. Nosotros tenemos que hacer una película, pero algo que nadie sepa y en la película se enteren, que se asombren. Se trata de una historia de que nosotros queremos averiguar qué es el Sorsalito, porque nosotros no sabíamos. Supuestamente el Sorsalito era un pájaro, pero eso no. Lo que nos han enseñado a nosotros es que el Sorsalito ha sido un bus. Hasta que un día le pregunté a mi abuelita y dijo que sí conocía porque ella usaba ese autobús. Un bus que conectaba a todo el centro de Limas hasta Comas. En esta película yo que hago es el camerógrafo y en parte de editar. Primero yo era editor, después trabajaba en iluminación y ahora estoy con el sonido. Estamos haciendo ese proceso a través de nuestra investigación por todos, también preguntando con los vecinos de todos los barrios. Esta película fue muy interesante para mí porque yo al principio no sabía qué era todo esto. Yo pensé que solo iba a terminar ahí, pero no. Descubrí que es mucho más. ¡Acción! ¡Natalie! Y el cine nos ayuda a nosotros a reflexionar que cada película dan unas enseñanzas que debemos hacer y que no debemos hacer. Yo digo, ¿cómo pueden lograr toda esa gente hacer eso, ser unas grandes actrices, que parece todo verdadero? Yo creo que el cine, para mí, es algo de imaginación. No, pero el cine es mucho más. El cine es una profundidad que tú puedes experimentarla, puedes soltarte, puedes ser libre. Sí, había visto cómo actuaban, pero yo no comprendía cómo podían hacer tanto trabajo en un solo momento. El cine es algo increíble, algo sin manera de explicar. Nos dicen que no debemos hacer porque le vamos a malograr, como somos niños, pero nosotros sí podemos demostrar nuestros talentos. Podemos hacer igual que los adultos. ¡Uno, dos, tres! Vamos a averiguarlo. Lo que más me gusta es estar con mis amigos y usar la cámara. Me parece genial, divertido. Yo de grande sí quisiera tener mi propia película que vaya a diferentes lugares. Yo quiero seguir más aprendiendo sobre la edición y los sonidos y la iluminación, porque sé que para esos tres pasos se necesitan para completar a una película. Porque a mí me gusta mucho de hacer esto, cine, y me gustaría ser también actriz. Me encantaría seguir haciendo esto, me gustaría seguir siendo actriz, seguir divirtiéndome, seguir siendo yo misma.
Después de esta experiencia, está proyectado crear una escuela audiovisual en la zona. ¡Nos seguimos viendo en Pacadata!